siente, compadre. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Sí, me gusta que vengan militares, que son buenos para recibir órdenes. Eso. Enérgico, soldado de lujo. Don Rafael Santos, bienvenido. ¿Cómo están? Yes, oiga, sir. Durante el año, cada semana traen un hijo de Diomedes al jurado. No, señor, es que son parecidos y lo repiten. Quedan hijos como para 10 años, compadre. Siente, compadre. Y esta guitarra que me la regaló la tigresa de Oriente. Garritas, y la misma que le prestó la camisa a Fabiola. ¡Ay, don Chumillo! Señor. La tecnología ha cambiado mucho. Todo ha cambiado, compadre. Sí, señor. Hasta la urbandés le cae en la suya. Antes, ¿recuerda usted que...? Vieja lambona, le dio una vejita. A eso iba yo, compadre, a la urbanidad. Esa debe saber dónde está la medrano. Deje esos rencores, venga para acá. La urbanidad ha cambiado. Antes uno iba a subir a un bus y los mismos pasajeros lo ayudaban. Lo subían, lo bajaban. No, pero eso no ha cambiado mucho. ¿Cómo así? No ha cambiado mucho. Hoy en día usted se sube en un bus y lo bajan. Lo bajan del celular, lo bajan del reloj, lo bajan de la billetera. Bueno, sí. ¿Sí o no? O, pues... viejo, o llega una vieja lambona. ¡Ay, no pago! Sí, señor. Pues sí, compadre. Y eso, las muchachas de hoy en día son distintas a las de antes. Las de antes eran calladas, no se metían en la vida. Las de antes eran discretas. Sí, señor, pero así hoy en día hay mucha vieja metida. Venga, ya, suficiente. Déjela descansar. Antes las muchachas, por ejemplo, usted veía por qué dicen que... Me dicen que por qué las mujeres de hoy en día son más bonitas que las de antes, porque las de antes son más viejas. Pero entonces, antiguamente la mujer tenía todo natural, el pelo natural, la pochica natural. Ole, sí. La cola natural, hasta el hijo era natural. Pues sí, y era natural que uno saliera a buscar mujeres operadas. ¿A usted que le gustan las viejas operadas? Sí, señor, sí, señor. Pues tengo una que la acaban de operar del apéndice, no sé si le interesa. ¿Compadre? Y hay otra que hay que operarle la lengua también. Venga, compadre, déjela descansar. Sí, señor. Ya, venga para acá. Compadre, usted que no es rencoroso. No, yo no. Usted que no guarda rencor con ninguno. ¿Qué opina del reggaetón? Yo no soy rencoroso, yo no. Yo me olvido de las bodas rápidamente. ¿Qué opina del reggaetón? Pues no sé, el reggaetón sí me gusta y no me gusta, pero como... ¿Al fin qué? Como dijo J Balvin, ese es el negocio, socio, entonces yo... Claro. No, yo me gusta un poco el reggaetón. Ah, bueno, pero... Sino que una prima yo, que eso es más lambón esa vieja. Toca cuidarla porque... de la piscina, porque se mete en todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la prima? La prima mía se puso para allá a bailar reggaetón y le hicieron las de Maluma. ¿Cómo así? El que la sacó a bailar le clavó 4 babies. Sí. ¡Uy! Bueno, es que así es la vida, compadre. Por eso hay que bailar de todo, compadre. ¿Usted qué le gusta bailar? Yo, vallenato. ¿Vallenato, merengue, señor? Bailo merengue. ¿Ya ven? El porro sí me pone como alegre, pero me marea. ¿Por qué será? Debe ser que se lo está fumando verde. Es que hay gente que vino drogada. Compadre, venga para acá. Estamos fregados. Así le pasó a una prima mía, la solterona. ¿Cuánto tiene ella ya? 60 años. Uy, está joven la vieja. Y no ha conocido novio. ¿No ha conocido hombre? La vieja no ha conocido hombre. Si quiere la presento, no, señor. 60 años. 60 años, ya para reventarle ese tomate y ya eso. Y la llevaron a un baile donde la gente solo brincando, así. Eso. ¿Y las viejas toda la noche brincando? Sí, señor. ¿Y quiénes fueron las que más brincaron? Las puchecas de la tía. ¡Eso! Bueno, compadre, los dejamos y nos vamos. ¡Que gracias!